Y hasta aquí la prueba del Mitsubishi Eclipse Cross, la versión de calle del coche con el que compito en el Rally Dakar. La verdad que para mí ha sido un placer ejercer de probadora invitada de centímetros cúbicos y poderos enseñar este coche. Ese es el final del reportaje en el que me he convertido en periodista del motor por un día. ¿Queréis saber cómo ha transcurrido el día? ¿Os interesa conocer todos los secretos de mi coche? Así es una grabación con el equipo de pruebas de centímetros cúbicos. Cuando acaba la competición, también acaban los miles de kilómetros por el desierto. La verdad es que empieza mi otro Dakar, ¿no? Que son rallies, charlas, eventos. No monto mi máquina de 340 caballos, pero ojo, estos 163 que ofrece el Mitsubishi Eclipse Cross son más que suficientes. Te ha salido bien, ¿no? Sí. A ver, bien. Sí. ¿Cómo te has adaptado a este mundillo? Pues la verdad es que a ver, ha sido un proceso muy rápido porque empecé muy vergonzosa. O sea, veía una cámara y me trababa. Hombre, esto impone. Sí, sí, impone. Aunque cada vez lo llevo mejor, pero sí que es verdad que bueno, que ha sido un proceso muy rápido, pero a la vez muy, muy reconfortante a nivel personal porque me he superado muchos aspectos de mi vida que me veía yo limitada. Ahora estamos analizando tu Eclipse Cross Kaiteki de calle. ¿Qué es lo que más te gusta de este coche? Pues mira, la verdad es que me da una versatilidad increíble porque lo puedo usar en cualquier tipo de terreno, ¿no? Le puedo meter pues, por un camino, le llevo a la nieve y al final es lo que yo quiero, ¿no? Un coche que me dé facilidad para entrar en todos los caminos, ¿no? Porque yo soy un poco así todoterreno. Y aparte también la estética, que cada vez que lo paseo por Burgos ahora ya se ve más, ¿no? Pero antes, cuando estaban empezando a venderlos, la gente, ¿pero este coche cuál es? Oye, ¿dónde lo has sacado? Y yo, pues es el nuevo Eclipse, tal. ¿Qué te parece la entrega de potencia que tiene este motor gasolina? Pues mira, la primera vez que lo cogí, pensé, bueno, es un motor gasolina, a ver cómo va el par, porque claro, estos motores al ser pequeñitos, pues bueno, al final te cuesta un poco, pero me sorprendió que lo han conseguido muy bien. Es un motor muy similar a nivel de par de los diésel, porque también han sacado una motorización en este coche diésel y me aporta unos bajos que no te lo esperas para, o sea, ser un gasolina. Yo cuando lo he cogido, la verdad que respondo bastante bien. Sí, eso es lo que más me sorprendió. Como piloto soy exigente con el coche que conduzco a diario. Es importante que me dé confianza. Necesito prestaciones y garantías. Este comparte estética y algunos componentes con el del Dakar. Y aquí hay algunos diferentes. ¿Para conducir por el desierto? Vale, va. Y aquí hay algunos diferentes. Cuando conduzco por el desierto llevo un cambio secuencial SADEP de 6 velocidades y aquí montamos un cambio con variador de 8 marchas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos cajas de cambios? Bueno, la SADEP está preparada para maltratarlo, para ir reduciendo, acelerando, entonces es una caja que permite mucho, ¿no? Mucho destrozo. Ahora, este cambio también es un cambio automático que aporta mucho confort. ¿Y de consumo qué tal? ¿Qué te parece? Pues mira, este coche de consumos va muy bien. Estamos hablando de unos 6,7 que me está consumiendo a mí, no sé si al resto del mundo le consumirá más o menos. ¿Tiene un modo eco? ¿Tú lo utilizas? ¿O? Uy, sí, el eco no sale de mi vida. Además es que tampoco se nota gran diferencia de aceleración, ¿no? Que muchas veces piensas, bueno, voy a dar al eco y va a ser esto el carro de los helados. Pues no, tampoco. Incluso dices, joder, estoy al límite de la reserva, pues le voy a meter el modo eco, a ver cuánto aguanta. Entonces se nota, vas jugando un poco con eso. Hemos hecho carretera y ahora te vamos a llevar a tu hábitat. Que lo estás deseando, ganas. Vamos a por la tierra. Vamos, por fin. Venga. El sistema de control de tracción 4x4 del coche gestiona la conducción y la fuerza de frenado en las cuatro ruedas. El resultado es una mayor potencia motriz, un mejor rendimiento en curvas y una mayor estabilidad. Ahora toca probarlo en tierra, mi hábitat. Cuando entramos en un camino de tierra, seleccionamos el modo gravel de entre los tres modos que tiene, que son snow y auto. Así que bueno, esto lo que nos ofrece es tener un mejor rendimiento en terrenos bacheados como este o, por ejemplo, no quedarnos atascados. Bueno, en el Dakar la navegación es fundamental. Aquí en este coche navegar también es bastante fácil con la información que se proyecta en el Head Up Display, porque al final te dice un poco la velocidad de la vía a la que vas, si tienes el navegador puesto
las indicaciones. Sí, yo lo aplicaría en el Dakar, porque sobre todo te avisa, cuando te sales del carril te avisa, cuando aparcas raro te avisa de la velocidad. Si marcas tú la velocidad que quieres ir para no pasarte, te avisa también. Otra cosa que funciona muy bien es el aire acondicionado, ¿verdad? Fría. Pues la verdad es que va muy bien, no me puedo quejar. Sí, además que tú tuviste un episodio bonito, uy, ¿no? Sí, este, estuviste, si no recuerdo, a 60 grados en el habitáculo. Sí, llevamos un aire acondicionado que, bueno, que llega a un punto que no... Es como si no llevases nada, pero sí, cuando se rompe te das cuenta de que lo llevabas. Te das cuenta de lo útil que es, ¿no? Totalmente, y allí la verdad es que lo pasamos realmente mal porque estuvimos casi toda la etapa, que son a 6-7 horas, sin aire acondicionado. Me ha dicho qué es lo que más te gusta del coche. Y ahora, ¿qué es lo que menos te gusta o qué cambiarías del coche? Ah, compromiso, Cuando yo pongo el control de crucero, que frena mucho el coche muy de repente. Y a veces me asusto, porque... O sea, que es muy intrusivo, ¿no? Sí, esa es la palabra. Porque yo creo que lo detecta muy de lejos y te mete el frenazo cuando igual tú tenías pensado frenar, ¿no? Entonces igual lo dejaría un poquito menos de margen. No sé si de frenado, sino... que frenase más suave. Cristina, Álvaro. Pues nada, vamos a ir terminando. Creo que ha dicho algo Luis Media por el walkie. Ah, sí. Estará ya harto. Estará ya harto de nosotros. Estamos preparados para hacer la última pasada. Ok, vamos para allá. Hoy Álvaro ha podido comprobar que mi coche es perfecto para una persona que vive un continuo Dakar. 4,41 metros de largo por 1,68 de alto. Diseño japonés, techo panorámico y ese toque que le da a la luna dividida en dos. Siempre preparado para la aventura. Y hasta aquí la prueba del Mitsubishi Eclipse Cross, la versión de calle del coche con el que compito en el Rally Dakar. La verdad que para mí ha sido un placer ejercer de probadora invitada de centímetros cúbicos y poderos enseñar este coche. Vale, buena, cortamos. Gracias, Cristina. Hola, compañera, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo te has visto? Bueno, pues creo que se me da mejor pilotar, yo creo. Pero tienes madera, ¿eh? Poco a poco, yo creo que me voy haciendo un poco al entorno este. Pues nada, la próxima vez con el coche de carreras, ¿no? Cuando renueve la versión 2.0 del Eclipse, lo hacemos, prometido. Pero lo grabas tú de camino.